La pregunta, tenga palabra el señor Fajardo. Bueno, la verdad es que no me está atendo vos de un buen día, porque yo do trabajo de libre comercio no falei nada en esa pregunta. La pregunta tiene que ver cómo afecta al TTIP, el Tratado de Libre Comercio, a la Ley de Agricultura. Pero luego da nova de esta mañana, el señor Feijó, anunciando que paralizaba la Ley de Agricultura, yo quiero transformar la pregunta en una realidad. ¿Qué significa paralizar la Ley de Agricultura? Ustedes saben que el sector en P no está pidiendo paralizar, sino en retirada de esa ley de agricultura, porque se entiende que no es enmendable, que no sirve ningún dos artículos de esa ley y que hay que transformarla en una nueva ley consensuada con el sector y que sirva para avanzar el sector, y no como esta, que está pensada simplemente para aniquilar el sector. ¿A qué le llaman ustedes consenso? ¿Con quién van a consensuar? Porque el sector ya está diciendo que aquellos que impulsaron una norma, que tengan pie de guerra o 100% la gente de mar, que incluso una parte importante del Partido Popular se oponga a esta norma, como así aconteceu en concellos como los de Vilanova, Ogrove, Ribeira, la Diputación de Pontevedra, aquellos que impulsaron están legitimados para impulsar una nueva norma o para negociar esta. Por lo tanto, ¿qué deberían de hacer aquellos que el propio Partido Popular reconoce que no pueden defender esta norma y el propio presidente les dice que tendrán que aparcarla? Deberían de absolutamente deixar as súas responsabilidades. Por tanto, tanto a conselleira como o seu director xeral deberían dimitir despois deste fracaso dunha norma que se demostra que vai en contra dos intereses. Pero, sobre todo, hoxe se falou de algunhas modificacións que pretendía o Partido Popular introducir na norma que está plantexada, pero que non son as fundamentais, porque en ningún caso falan da ocupación do medio, de como se van a otorgar esas concesións, que van a ser por un método de concurso, publicidade, de méritos e propaganda que permite que calquera pueda acceder a un recurso, es decir, unha multinacional o incluso incluso unha cofradía que esté lonxe de onde está esa explotación, que pode estar en o ámbito territorial de outra cofradía, o que volveríamos a aquel momento de enfrentamento entre o sector. Pero, ademais, nos lle facemos unha pregunta concreta. Non me poden decir vostedes esta mañan que van a excluir determinadas zonas da piscicultura industrial cando sabemos que con esta norma se vai a permitir a introducción de produtos e de especies exóticas, todas elas carnívoras, e que, ademais, unha vez que se aprobe o Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, poden ser incluso transxénicas e que, polo tanto, unha sola especie de esas fusida en unha ría deste país pode significar un dano medioambiental irreparable que vai a atacar directamente a producción marisqueira de peixes do conxunto do noso país. Esas son as grandes preguntas que teñen a día de hoxe o sector, e sobre todo o sector se pregunta por que se tivo que poñer en pé de guerra, por que tivo que facer asambleas multitudinarias para explicar o que a Consellería non quería explicar e aínda por encima estaba enganando. Pero despois dese anuncio que parece unha trampa do señor Feijó en términos electorais, porque sabe que esta lei pode acabar coas únicas posibilidades que podría ter de ter alguna posibilidad de repetir no seu cargo, dixo que o futuro e que pretendía esta lei, así o dixo, era a acuicultura de Noruega e Alaska. ¿Qué tienen que ver a acuicultura de Noruega y Alaska con nuestra acuicultura? O que están ustedes planteando una acuicultura que puede acabar con nuestro mar. Y por lo tanto, hoy hago una pregunta. ¿En qué consiste la paralización? Nos, o conjunto del sector, quiere a retirada y que aquellos responsables de sacar adelante marchen de la consellería. Por lo tanto, de esa consellería, señora consellera.